Queremos invocar el nombre del Señor, pues en su nombre nos reunimos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesús el Hijo de María, esté con ustedes. Hoy día celebramos el misterio de la Anunciación, invocamos al Señor por medio de María. Escuchemos su palabra. Del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque el Señor te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La celebración de la solemnidad de la Anunciación nos lleva a preguntarnos: ¿en quién confiamos nosotros? ¿En quién confiamos cada uno? El anuncio que le hace el ángel Gabriel nos desafía, en primer lugar, a alegrarnos, a estar alegre porque el Señor también, como con María, está siempre con nosotros. Hoy día en concreto, en lo que cada uno está viviendo, el Señor está contigo. ¡Qué buena noticia! ¡Qué gran anuncio! El segundo anuncio que le hizo a María y que nos hace a nosotros: no tener miedo. Qué importante asumir el momento contingente sin miedo, con prudencia, con obediencia a las ordenaciones sanitarias, queriendo velar por el bien común, siendo sabios, como María, pero sin miedo. Y lo más importante de este anuncio, también sobre nosotros viene el Espíritu Santo para que, como María, de algún modo concibamos a Jesús, es decir, podamos en nuestro interior dar espacio para que Cristo sea fecundado, para que Cristo se desarrolle, crezca y finalmente para que de algún modo todos y todas demos a luz a Jesús, es decir, anunciemos el regalo que recibimos a muchas otras personas. ¡Qué alegría más grande ser anunciados para luego con María salir a anunciar y a compartir a Jesucristo! A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que nos unamos en comunidad haciendo juntos nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte y separe de ti.
Amén. Para anunciar a Cristo, oremos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que por la intercesión de la Virgen María, que recibió el anuncio de Dios, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.